por favor. Arandado también era del gusto, era de lo mismo. Arandado mismo lado. Yo lo voy a poner. Oh. Ah. Vamos a poner este rosario. ¿Este rosario? Este rosario. ¡Hables aquí! Thank you.
Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo videito. Como ustedes ven, pues nos encontramos en Mimbres, Valparaíso, Zacatecas. Muchísimas gracias a la familia Holguín por ahí saludarlos a todos, especialmente a Alejandro, que el día de hoy, pues hoy es un 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre del año 2023, y estamos de manteles largos aquí inaugurando, medio inaugurando aquí el lienzo, que estamos aquí en la casa de Alejandro. Y pues dijo, voy a hacer un rodeo aquí para festejar mi cumpleaños, un coleadero. Y pues aquí está ya el tamborazo, los buenos charros, por aquí de toda la región. Es un día nubladito, está como que quiere llover, como que no. Y la invitación que les hacemos, amigos, ustedes que nos están mirando, pues si gustan acompañarnos un ratito en este coleadero, vamos a tomarles nosotros por aquí algo de lo que acontezca este día. Pues esperemos que les guste. La invitación es para que usted nos acompañe y se suscriba a nuestro canal La Tierra de la Tierra, Luxor Films Chicago. Los invitamos a suscribirse a los dos canales para que ustedes vean lo que acontece por aquí, como este video en Mimbres y todo lo que vamos a estar grabando ahora en diciembre, para que estén al pendiente de lo que vamos a estar poniéndoles por allí, de las fiestecitas que vamos a estar llevando a cabo. También nos vemos próximamente el día 19. Tenemos la invitación a grabar el rodeo donde va a estar la banda La Corona del Rey. También muchísimas gracias por las invitaciones que nos hacen, nos dan la exclusiva, fíjense nada más. Qué bonito es que la gente se fije en nuestro trabajo y pues que nos den por ahí chance de venir a tomarles sencillamente lo poco que hacemos, pero para que ustedes quede un recuerdo por allí y las personas que no pueden venir pues también puedan verlo desde la distancia. Bueno, amigos, pues aquí vamos a mostrarles estas imágenes. Venimos, nos invitaron a grabar, nos dijeron queremos que grabe las coleadas, no queremos mucha averiguata, queremos que grabes. Órale pues aquí vamos a andar con la camarita, saludando a toda la gente que viene el día de hoy a acompañar a Alejandro Holguín por su cumpleaños en este bonito coleadero desde Mimbres. Y aquí vamos a decir que estamos inaugurando este lienzo aquí en la casa de Alejandro. Y pues aquí estamos, amigos, el que guste acompañarnos este ratito de música. Por aquí aclarando los fondos musicales que le estoy poniendo de la banda Ramírez de Lobatos, con el permiso y con todo respeto, lo hacemos para que ustedes se den cuenta la chulada de música que tenemos en nuestro Valparaíso, y la chulada también de gente, de charros, buenos jinetes. Y aquí se lo vamos a mostrar. Ándale pues, yo soy Guillermo Novea Muro, este es su canal La Tierra de la Tierra, así que no le queda de otra más que suscribirse, porque hay videos a los que vamos a estar poniendo y si usted no es suscriptor no va a poder mirarlos. Ándale pues, muchísimas gracias. Era tordillo, no se les vaya a olvidar.
lo arrastró 500 metros por un duro piedregal. Suénele fuerte, Herencia Ramírez. A las 10 de la mañana Miguel andaba coleando. Como a las 3 de la tarde Miguel estaba agonizando. Decía don Jesús María, una cosa si les digo, a los toros del jaral, los caballos de ahí mismo. Murió Miguel Rubalcaba, se le acortó su camino. Por vivir en las paseadas, una cruz le dio el destino. Thank you.
esos, comadre. Al día 7 de enero, comadre. Primeramente Dios. Ya le dije a Memo. Comadre, ¿sí conoce usted el Pleni? Sí. El Pleni es como el té de manzanilla, no sirve para nada, pero cae bien. Decía la niña Rosita.
Rosario, hija, ¿y en qué lo conoces? En su bonito caballo. Decía la niña Rosita, Macario, cuánto te quiero, que si no fueras casado, nuestro mal tendría remedio. Ay, le contesta Romero, eso no tiene que ver, si usted se viene conmigo, yo abandono a mi mujer. Es el papá Rosita, un baile, la pistola le escondemos y le formaron el baile decente y particular. Ay, que Macario tan hombre no se quiso emborrachar. Decía la niña Rosita, ahora sí quedaron bien, ya mataron a Macario, pues mátenme a mí también. Corre y vuela, palomita, emprende un vuelo ligero, aquí se acaba el corrido de un Macario Romero. Javier Robles. Sí, le faltó un tope acá. Espérenme,
Viene. Míralo. Sigue. Va a salir ahí. Sigue Serafín. Serafín. Daniel Rodríguez. Victoriano. No, no me lo van a enojar, espérense, están viendo.
que sacar en la arenita, cabrón. Sí, está la Igual que tu abuelo, cabrón. Igual que tu abuelo. ¡Olguín! ¡Olguín! Decía Jesús Talamantes al oír esos clarines: vamos con toda mi gente a perseguir a Martínez. Arriba caballo güero, arriba caballo prieto, vamos a aventar balazos a Martínez ya perfecto. Talamantes mal herido sobre el caballo mojino.
y así nomás. Arránquenle la cabeza a ejemplo de los demás. El cuerpo de Talamantes lo bajaron en camilla. La cabeza de Martínez en los tientos de la silla. Ahí andemos calado. ¿Cómo anda? No, todo bien, oiga. Eso sí. Es todo. Saludos para toda la raza de aquí, miembros, y que se vengan a las ferias ahora que hay. ¿Verdad? Ahora que, sí. Que empiezan, ¿verdad? Un saludo para mi suegro que está en Texas y mi suegra también, a Vanessa y a Samantha Flores Navarro. Ánimo, en pues. El Paso y en, allá en California a todos mis tíos. Y amigos también de por ahí que andan regados. ¿Desde dónde me los saludos? Desde mi miembros. Mero, mero, miembros, acá arriba de la sierra. Ánimo, pues. Bueno, cuídense. Estamos, gracias. Saludos a todos. ¡Ánimo! ¿Qué? ¿Cómo anda? Bien a gusto. Bien a gusto, le echo un tragote a ese. Para que pase a gusto la chévere después. No, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos.
Que fue la única tumbada y nada sí, que salió. No, ahorita póngase ahí. Vamos a grabar y voy a estar listo. Ya está. Que se vengan a la sombrita, díales. Pero más aquí, qué bonito va. Sí, aquí mire, con puro olor a sierra. Así mero, puro mimbres, Valparaíso. Sí. Que se vengan a nublado. Claro que sí. Te dijo, ¿qué tal vos?
Déjalo, guardo. No quisieron las cocas, no sé. Dale una que. ¡Dale una que! ¡Los picadores están secos! ¡No, ya los mojamos! ¡Eso es mentira! Saludos para la familia Arellano, allá hasta el rancho Tercia Díazes y arriba Peñitas Valparaíso. Para el rancho Tercia Díazes va dedicado el corrido a don Rodrigo Arellano, alegre y muy buen amigo. Se crió y nació en un ranchito, Peñitas Valparaíso, muy cerquita de Chicago. Ha logrado con sus hijos su rancho y su lienzo charro. Entre los americanos yo levantaré mi mano para esos zacatecanos. En la cuadra de su rancho cuidan muy bien sus caballos, muy bien vestidos de charros, se ve donde andan paseando y al estilo zacatecas ellos se lucen coleando. Rodrigo se cree en el campo, entre vacas y becerros, en su caballo lanzando, lleva rutas por los cerros. Es por eso que Peñita le trae bonitos recuerdos. Y ahí le va su corrido don Rodrigo Arellano, a que se acuerde de su tierra, pelao. Cuando vivió en Zacatecas, Rodrigo siempre jalaba con la asociación de charros en la que él participaba en todas las competencias. Su padre lo acompañaba, don Salvador Arellano confiaba mucho en Rodrigo. Por eso es que se paseaban como dos buenos amigos allá por Valparaíso, Diego de Juquilla, Jalisco. A los Álvarez, los Arias, los incluyó en el corrido. A esas dos generaciones de charros conocedores en esos alrededores han sido de los mejores. En Peñitas y el Salitre cantando yo me despido. San Miguel y Caracoles, San Mateo y Valparaíso, a todos los arellanos les cantamos el corrido. Con este corrido arrancamos hasta el rancho Peña Blanca, Puritito Valparaíso, Zacatecas, compadre. Saludando a la familia Hurtado Cabral, échele bonito don Chilo. Thank you.
querido, estado de Zacatecas, del rancho de Peña Blanca, y ahí traigo este corrido, los versos van inspirados al señor Isidro Hurtado. Cuando él tenía 15 años, emigró para el otro lado, con lágrimas en sus ojos, sus padres tristes quedaron, él se fue pa' California, y ahí comienza la historia. Vivió un tiempo en San Francisco, de ahí se fue pa' Chicago, donde conoció a su esposa, nacida allá en Tamaulipas, y con ese amor inmenso educaron su familia. Pasaron más de 20 años cuando Isidro regresó. Los consejos de sus padres platica con emoción, las caricias de su madre la lleva en el corazón. Y mandamos un saludo para el rancho Los Zacatecanos de Don Chilo Hurtado. Ellos tienen allá al norte de Chicago, Don Chilo con sus amigos sigue paseando a caballo, a su propiedad le puso Rancho Los Zacatecanos. Don Chilo dice a la banda, Mario Romero, soñaba cuando era niño traer caballo y sombrero, ser alegre aventurero como Macario Romero. En especial para el señor, al viejo Camilo Guerrero. Ahí te va tu corrido, pelao. Con su permiso, señores, he de cantar estos versos. Por Chicago y California, un hombre muy conocido, a Don Camilo Guerrero le dedico este corrido. Te criaste en cuna muy pobre, pero llegaste a ser grande. Fuiste de Valparaíso, jefe de la policía, te dieron las credenciales sabiendo que las podías, pero la vida se acaba y se nos va en un segundo. No más los recuerdos quedan, Camilo, tenlo presente, que el día que de
prometo que a ti, adiós y muy buena suerte. Ahí te va, Palomo. Un saludo para todos los hijos de Don Camilo Guerrero. Y échenle mi chilo. Tu lienzo charro que hiciste con esfuerzo y con esmero, a todos quiero aclarar, nunca pediste dinero. No olvidarán aquel tiempo cuando andabas de parranda. Los Ramírez te tocaban, billetes no te faltaban. Arriba de tu tordillo era que Bernal tocaba. Por el respeto a su esposa no hablaré de sus amores. Ya con esta me despido sin darles más pormenores. Viva Rancho mala noche y hasta la vista, señores. Esto nos arrancamos hasta Lobato, Zacatecas, mandando saludo a todos los galleros, en especial para José Ramírez. Zacatecas, Paco y Ramírez respetan. En su granja ya en Zainalto vive de sus animales. Por eso la reconocen en las ferias regionales, porque los gallos que juega son bravos sus animales. En memoria de su padre, su granja lleva ese nombre. La hiedra porque le trae muchos recuerdos muy grandes. Se acuerda de aquellos campos que cultivaba su padre. Y sé que andan diciendo que José anda en malos pasos, porque lo miran paseando en puras trocas del año, con billetes en la bolsa de sus gallos disfrutando. Un saludo para todos los galleros de Zainalto, Zacatecas, para el Torito y para el compa Alberto Guzmán. Hoy Ramírez tiene amigos que no se saben rajar. El Torito de Zainalto y el compa Alberto Guzmán saben amarrar sus gallos con experiencia al soltar. En un derbi en Chihuahua quedan en primer lugar, arrasando con galleros de fama internacional. Galleros americanos no les pudieron ganar. Hoy Ramírez se pasea por Zainalto y Zacatecas.
Zacatecas, con sus amigos sinceros, montado en su camioneta, con sus gallos de pelea, más de cuatro los respeta. No les doy más pormenores, más cantando me despido. Tu hermano desde Chicago te dedica este corrido, pa' que lo escuches en vida con botellas de tequila. Pa' los Pérez, los mercados, va dedicado el corrido. Con este corrido vamos a recordar al amigo Edgar Mercado, que se nos fue de este mundo. Pero no se admite, compa Lalo, que aquí no pasa nada. Pa' los Pérez, los Mercado, va dedicado el corrido. Por ser gallitos muy finos, que no temen al peligro, son de los Zacatecas, cerca de Valparaíso. Por las calles de Chicago, Lalo se pasea tranquilo. Le mataron a su hermano, por desgracia del destino, pero todos a su modo lo recuerdan con cariño. Álvaro es hombre tranquilo, pero de mucho valor. Conoce bien el negocio, ya saben de qué se trata. No se cree cualquier sapo, conoce bien a las ratas. La raza de Zacatecas también trae sangre caliente. No le temen a la muerte cuando les hablan. Ahí está, ahí le va una foto. Ahí está, una, dos, tres. Es todo ahí. Vamos allá.
vamos. ¿La qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Para la fiebre 3. Ahí está. Para el catarro, un cigarro y para las tos dos, dijo. Sí, para las tos dos. Ahí está. A ver, ¿cuál se va a aventar ahorita? Una hora duerme el gallo, dos el caballo, tres el santo, cuatro el que no es tanto, cinco el tetino, seis el peregrino, siete el estudiante, ocho el caminante, nueve el caballero y diez el majadero, once el borracho y doce el muchacho. Ahí está, oye, Román. ¿Cómo ve? Ah, ya le hace bien nomás. Buen dicho, ¿ah? ¿Cuánto tiempo vive un ser humano sin enfermedades? Mire, ahí va. Niñez, infancia, adolescencia, pubertad, juventud, prevejez, vejez y ancianidad. Ocho. Etapas, ocho etapas. Niñez de 1 a 3. De 3 a 13, infancia. De 13 a 18, adolescencia. De 18 a 20, pubertad. De 20 a 50, son 30 años entre casado y no casado. Luego entra la preventiva, prevejez, las 50. A los 70, vejez y las 90, la...
vacaciones aquí en Mimbres. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Zacatecas, para servirles. ¿Cómo se llama usted, don? Juan Camaney. Lo tengo más que chile, tengo chavos de montones. Bueno, ¿cómo lo van a contratar?